Buenas tardes, José Plaza, ¿qué tal? José Manuel Fond, buenas, David Tomás, Quesada, buenas, José María, Benítez, Álvaro, Carlos Valdomir, Benito Blanco, buenas. Rodri, buenas, ¿qué tal? Aquí en la clase, en la puerta de clase esperando, José María Benítez, Martínez. Muy buenas tardes a todos, buenas, puto amo, ¿qué tal? Bueno, según me ha dicho un pajarito, bueno, me ha dicho un pajarito, me ha dicho más bien un compañero y un amigo, un buen amigo del cuerpo, bueno, en este caso, de la Guardia Civil, ¿no? Nos tenemos que esperar todavía hasta que pasemos de fase para ir a pescar, ¿vale? Es que he visto muchos posts por ahí en Facebook y... Eh, concretamente le pregunté también por el hecho de... Si podía salir hasta qué parte del municipio para salir con la bicicleta y tal, y ya me comentó, me resolvió casi todas las dudas. Con lo cual, tendremos que seguir esperando, y en esa espera, bueno, pues seguiremos haciendo estos vídeos. Así que todavía os queda mucho que aguantarme. <laughs> buena Pérez, ¿qué tal? Eh, Alfonso Martín, buenas. David Costa, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. José GS, buenas. Juan Carlos Arroyo, Castaño, Jorge serve buena Tony, Sergi, ¿qué tal? José Manuel Borrego, J. Daniel, buenas a todos. Vamos a ir esperando un poquito que se vaya agregando el personal. Eh, todavía nos quedan muchos días todavía para ir a pescar. Más que mono de pesca, lo que tengo es a King Kong. Con respecto a la pesca. Pero bueno, me imagino que esto es... Es recíproco, vamos. Esto lo tenéis igual que yo, vamos. Eh, Luis Jesús Gabas, ¿qué tal? Manuel Espinosa, ¿qué tal? José Luis Rodríguez, buenas. Hola a todos. Alcai, muy buenas. Buenas tardes, Miguel. Vamos, que queda poco. <laughs> queda poco, sí, sí, eso, vamos. Está claro que yo. Que cuando estemos en lo alto del barco, del pato, del calla o desde la orilla lanzando el señuelo, pescando, prácticamente esto ya se nos quedará en el recuerdo, vamos. Así que nada, mientras tanto, bueno, yo creo que habéis hecho un máster en todos estos cursos que hemos planteado aquí en OnNaut, ¿no? Alejandro Pérez, buenas, ¿qué tal? Jofita, harían Cuevas, ¿qué tal? Dice, como mínimo entonces a partir, esto Fernández, como mínimo a partir de la fase 1, 2, sí, creo que sí, creo que era el 11 de mayo, la pesca deportiva y, y la caza, creo que estamos encuadrados en ese en ese grupo, ¿vale? Eh, pero bueno, de lo que se trata es que bajen los contagios, que bajen las muertes, que es lo más importante, que todo en esta vida pasa y todo llega, no hay nada que quede, no hay... No hay guerra que dure 100 años. Buenas, Sergio González, Siguero, ¿qué tal? Daniel Arias, buenas, Javier Hernández, Roberto Cedenilla, buenas, Javier Irazu, hola, ¿qué tal a todos? Las preguntas para luego, correcto, sí, estamos aquí haciendo un poquito de tiempo para que se vaya agregando el personal, que luego no llegue tarde, ¿vale? 26, caza y pesca, sellillado correcto. Sí, sí, por ahí van los tirón. Miraje Montero, buenas, ¿qué tal? María Tudor, ¿qué tal? Pero bueno, que si ya hemos pasado lo anterior, esto lo pasamos ya prácticamente. Ya quizás con el hecho de salir con la bicicleta, hacer un poquito de deporte que te dé el aire, bueno, hacen que se pasen más o menos. Lo que pasa que ya te digo, que yo tengo por lo menos, yo tengo a King Kong de pesca, no un mono, King Kong. Javier Fernández Zamora se ha unido, buena, ¿qué tal? Buenas a Toro, hola, ¿qué tal? Juan Col, temática de hoy: examen. Juan Col <laughs> no menos. No, no. La temática de hoy es muy simple. Vamos a ver eh, cómo, eh, aparte de... Os voy a enseñar algunas opciones de avanzado, de usuario un poquito más avanzado. De hecho, esta semana vamos a ver... Eh, Plácido Río, hola, buenas. Me gustaría saber cómo puedo guardar todos los en una tarjeta SD en SINRA. Eh, Plácido, las preguntas luego, cuando terminemos el, 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 la teoría. Eh, vamos a ver algunos aspectos avanzados, ¿de acuerdo? Que me habéis preguntado en algunas ocasiones. Vamos a ver hoy cómo conectar lo que es nuestra unidad, tanto en Logran como en Sierra, monitorizarla en una pantalla, en este caso, eh, tablet, móvil y demás. Y sobre todo también eh, veremos en estos días una cosa muy importante. Es eh, seguramente el miércoles. Veremos lo que son que además me parece un tema muy súper interesante porque mucha gente desconoce hasta cuánto da de sí evidentemente los equipos logran no sobre todo aquellos de, de gama alta no como por ejemplo el itti o hds vale porque evidentemente la Reveal está un poquito más limitada de ahí su precio evidentemente tiene unas altas prestaciones en la Reveal, pero evidentemente está limitada no en ese tema, el tema de conectividad, ¿no? Bueno, pues voy a enseñar evidentemente lo que es conectar, como ando todos estos fines de semana trapichando en el barco y dejándolo todo ya matizado para cuando digan salir, que salgamos vamos a ver lo que son las conexiones por ejemplo, el hecho de una RNMa, para qué sirve qué me permite, qué, es, qué dispositivos puedo conectar, eso lo veremos el miércoles, qué dispositivos puedo conectar a lo que es mi, mi equipo de sonda, qué Información saco, de qué me beneficio. Eso es una cosa que es brutal, es súper interesante tener todo ese dato de información. Y, y además, como los equipos no lo explotamos, evidentemente, ni al 90% ni al 75%, esto es uno de los aspectos, evidentemente, para explotar en condiciones nuestro equipo. Bueno, Nacho Herrero, ¿qué tal? Rufi, Arenas, ¿qué tal? Vincenzo Russo, buenas, David González. Entonces, sin más preámbulos, voy a empezar, ¿vale? Eh, con lo que es el tema de hoy, ¿vale? Mirad, eh, vamos a ver algunos aspectos avanzados que en este caso tienen que ver con el interfaz gráfico de, la, de lo que es nuestro equipo de sonda, tanto en Logra, como en SINRA, como en la Hood Reveal, evidentemente aquellas unidades que son de botones, ¿vale? Entonces, bueno, eh, nosotros encontramos aquí una serie de, de opciones, eh, evidentemente en el escritorio, pero en la ruedecita de entrada vamos a encontrar evidentemente muchas acciones de ajuste de nuestro equipo de sonda, ¿vale? Entre ellas, bueno... Vemos aquí un montón, ya digo que muchas de ellas las vamos a ver con respecto al tema de la red, que es esta concretamente. Vamos a ver la lista de dispositivos. Pero en el caso de yo, por ejemplo, cambiar algunos aspectos del interfaz gráfico de la máquina, que también me lo habéis preguntado, eh, nos vamos a ir a la opción de sistema, evidentemente ajustes, y a la opción de avanzado. En la opción de avanzado, esta opción de avanzado, tengo una serie de parámetros que puedo modificar, tampoco puedo entrar mucho en detalle porque ya esto digamos que es un poquito nivel ya de usuario, ¿vale? Entonces, bueno, llegados a este punto, por ejemplo, son cuestiones que me habéis preguntado, ¿no? De hecho, son preguntas que me hicisteis en un momento determinado a lo largo de todos los temarios que hemos ido dando. Buena Vicente, buena David Rodríguez, Rubén, ¿qué tal José Pérez? Buena David González. Entonces son cuestiones que me preguntasteis. Me preguntasteis, ¿se pueden tener lo que son los waypoints en este caso, duplicados con el mismo nombre? Hombre, tenerlo como poder tenerlo, los puedes tener sin ningún problema, ¿no? El hecho que la duplicidad de los nombres muchas veces puede llegar a error a confusión, pero bueno, si nos permite, como por ejemplo, piedra, 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 piedra. Y no hace falta ponerle piedra uno, piedra dos, piedra tres, piedra cuatro, piedra cinco, ¿no? o porque no podemos, no queremos perder tiempo, en este caso en el momento que estamos pescando, no queremos perder tiempo en asignar un nombre bastante extenso a lo que es el, el nombre del waypoint bueno pues como viste yo os enseñé mi lista de waypoints y en ese aspecto se duplicaban muchos los nombres de esos waypoints vale ya digo que esto es una opción que si la elegimos podremos duplicar los nombres de los waypoints y si la descartamos evidentemente la desactivamos no podremos repetir nombres de los waypoints. Tenemos que asignar un nombre. Por ejemplo, piedra1, piedra2, piedra3, piedra4, piedra5 y así sucesivamente, ¿vale? De la manera en la que, en este caso, cambiamos lo que es la opción de activado para que permita que más de un waypoint pueda tener el mismo nombre, bueno, pues con ese aspecto nos cubrimos en el sistema de que, bueno, no tengamos que, que estar asignando un 2, 3 cada uno de los nombres. Podemos asignarle el mismo, ¿no? Peces, banco de peces, mero mero, mero, cualquier cosa de eso, ¿vale? Entonces, todos estos parámetros, que son opciones que podemos cambiar ya a un nivel un poquito más avanzado, porque muchas veces la te, la, el, el temor de esto es tocar la máquina y no saber qué estamos tocando. Bueno, aquí obviamente ya sabéis perfectamente y ya habéis perdido el miedo a la máquina. Entonces, si yo me voy a la opción de avanzado, para empezar aquí en wi encuentro lo que es cambiar, que es activado o desactivar. Estas opciones... No tienen más parámetros que activada o desactivada, salvo algún que otro valor numérico en ese aspecto, ¿vale? Entonces, la siguiente opción es el interfaz de usuario. El interfaz de usuario son todos esos eh, botones, ventanas, iconos que nos aparecen en nuestra unidad, que a eso se le llama, todo eso se le llama el conjunto de botones, de menús, de opciones, de ventanas, todo eso se llama interfaz de usuario, ¿vale? En este caso... Dentro de lo que es interfaz de usuario tenemos ciertos parámetros que podemos en este caso, eh, digamos, activar o desactivar. La primera opción, que es la retención del deslizador, que es esta concretamente, en esta os lo explico a continuación, ¿vale? Este concepto que aparece aquí, retención del deslizador, lo que pone aquí, que el tiempo de espera para, para autoajuste de la barra deslizante a través de la acción ocurra en milésimas de segundos, ¿vale? Bien, entonces... ¿Qué nos permite el aumentar lo que es el deslizador, lo que es las milésimas de segundo o reducirla? Bueno, esto es cuando nosotros, y os lo muestro en pantalla, cuando nosotros estamos en el simulador, por ejemplo en el modo sonda, y queremos ver cómo reacciona la pantalla en un momento determinado, cuando cambiamos algún botón del deslizador, esto que veis aquí en la parte de la ventana de la derecha que yo estoy moviendo ahora mismo, es el deslizador. Deslizador cualquier opción de menú que evidentemente conlleve el que se deslice lo que es la barra esta o el botón. Bien, cuando deslizamos lo que es la sensibilidad, la respuesta en pantalla, cuando deslizamos, esto es lo que nos dice ahí que tarda 2 milisegundos en responder la pantalla. Si yo esto, en este caso, le cambio el valor de lo que es la opción del deslizador, bien, y le pongo que en este caso tenga, por ejemplo, 9, eh, 8 milisegundos, que es lo máximo, le doy ok, me voy a la pantalla de sonda, botón de escritorio, sonda. Cuando yo mueva el deslizador, la respuesta que tiene la máquina, evidentemente, es en milisegundos. Vamos a ver la respuesta. Si le damos una pulsación, vamos a ver que hay un retardo. Si le damos otra pulsación, evidentemente, si lo hago rápido, el retardo, evidentemente, es, es menor. Pero sí es cierto que a medida, si voy pulsando una, dos, tres, cuatro cada uno de valor, hay un retardo en pantalla, ¿vale? que lo estáis viendo en la misma pantalla. Si sí, mirad, yo voy a cambiar el valor a 86 y verás cómo de repente se pone todo eh, en este caso con mucho ruido, ¿no? Bueno, pues esto que habla aquí del retardo del deslizador prácticamente es lo que tarda la pantalla en este caso en refrescar eh, todos los cambios que hemos provocado con respecto a mover de parámetro ese concretamente, el de la sensibilidad. Podemos cambiar el del color, cualquier otro parámetro que conlleve evidentemente deslizar el botón. De normal, yo este parámetro no lo cambio, siempre lo dejo en, en 2 milisegundos, lo podría poner en uno para tener más respuestas, pero bueno, normalmente por defecto este valor, por si algún día os interesa tener más retardo o no tener tanto retardo, ¿vale? Bien, seguimos por aquí. La siguiente opción, que esto solamente lo tiene lo que es la gama LITTI y HDS, las táctiles, la HUD Reveal no tiene esta opción, que es la de ocultar automáticamente el menú. Esta es bien sencillo. Cuando nosotros. Le decimos, porque muchas veces cuando tenemos el menú, tenemos que deslizar el menú hacia la derecha para ocultarlo, ¿vale? Bien, esto es un atajo, evidentemente, una opción rápida que lo que me permite en ese aspecto es que si yo dejo de, pul de pulsar durante 15 segundos cualquier parte de la pantalla, ese menú que tenéis en la parte de la derecha, donde indica someras, chiralto, sensibilidad, color, tal, tal cuando pasen esos 15 segundos y yo no toco la pantalla, como habéis visto, automáticamente se oculta, ¿vale? Es una manera, pues evidentemente, de configurar el interfaz gráfico del usuario, ¿vale? Es decir, facilitar algunas tareas que se hagan mucho más, más cómodas a la hora de, bueno, de, de operar con la máquina, ¿vale? Más opciones que encontramos en la opción de avanzado, ¿vale? Ya os digo que aquí eh, es sencillo, ¿vale? Bueno, esto con respecto a duración de la pulsación larga, esto tiene que ver con lo que son los botones de atajo de teclado de las HDS Live, ¿vale? Aquí no voy a meter porque normalmente esto está reservado para 12 y la 16 pero me voy a ir a la opción de características vale que es la siguiente opción de características o de configuración avanzada vale aquí normalmente estas opciones de características va asociada a lo que vamos a ver el próximo día en este caso con respecto al tema de la rnma vale aquí están todos y cada uno me comentaste yo puedo poner algunos iconos especiales como si fuera el windows en relación a algún atajo, no. Esto está muy acotado en ese aspecto. Evidentemente, para que no se convierta en que hay que hacer un curso por manejar una sonda. Sencillito, al usuario sencillo. Entonces, aquí encontramos todas y cada una de las opciones de menú, es decir, los iconos que aparecen en la parte principal del escritorio y sobre todo los menús que están en la parte izquierda de la pantalla. Voy a ir al escritorio y vais a ver. Bien, todo eso, todos esos botones que hemos visto... Van asociados a cada uno de estos iconos que aparece en este caso en pantalla, como por ejemplo el de instrumentos o por ejemplo el de light side. todo este tipo de, de iconos que vemos aquí en pantalla, ¿no? Están aquí directamente. Entonces, esto está reservado automáticamente para cada uno de lo que son, en este caso, lo que son eh, los iconos. Fijaros, he dejado pulsar durante unos segundos, eh, que esto es otra de las cosas que son divisiones rápidas que tiene, en este caso, HDS -Live, y seguramente las últimas actualizaciones con respecto al ITTI 2, ¿vale? Que es que me permite, cuando yo cojo y dejo pulsado durante unos segundos, por ejemplo, en el modo sonda, ¿vale? Lo que me permite es una configuración rápida. Es decir, por si quiero crear una pantalla de forma rápida y sencilla, en vez de hacerlo por el método tradicional, que es el método más largo, que es personalizado aquí. En este caso, que está reservado el ITTI 2 y HDS Live, con las últimas actualizaciones también con respecto. Es que la gama HDS es que yo puedo elegir cualquiera de las configuraciones que me propone la máquina, es decir, quieres una combinación sonda-carta, quieres una de sonda sonda, quieres una de sonda side scan, quieres una de sonda down scan, y así sucesivamente con todas las combinaciones de icono que tengo en el escritorio. Son eh, al fin y al cabo de lo que se trata esto de facilitar una tarea a la hora de crear nuestro, nuestra, nuestro interfaz gráfico para hacerlo más cómodo lo que es el uso de nuestro equipo, ¿vale? Si yo eligiera, mira, uno de sonda, sonda, pulso. Y automáticamente me genera directamente la pantalla ¿vale? si me voy a lo que es en este caso todo esto como podéis ver no aparecen vale digamos que son configuraciones temporales vale temporales no se guardan las únicas que se guardan son las que tengo en la barra de la parte de la derecha que es donde yo con la opción editar como podéis ver eh, yo las puedo eliminar en este caso modificar guardar y demás pero si de alguna manera no queremos complicarnos la vida y queremos hacerlo rápido, simplemente sencillo, bueno, pues yo digo, vale, dejo pulsar en el modo sonda, un momento, y él me propone estas que son divisiones rápidas temporales, no se almacenan. Las otras que están en la barra de la derecha sí que se almacenan y las podemos utilizar. Si yo quiero, en este caso, eh, por ejemplo, el sonda con el 3D, pues mira, lo pongo y se andas Pascua, ya está, no hay ningún problema. Pero digo, son temporales, no se guardan como en el menú de la derecha. Son accesos. Bien. Otra de las cosas que también os planteo es que, si os dais cuenta, aquí en la parte de la izquierda aparecen otras opciones de menú como aparecen en la parte de la derecha. Bien, evidentemente estas opciones de menú están asociadas a un dispositivo. Quiere decir que si tenemos conectado, en este caso, lo que es un motor eléctrico para tanto en agua salada como en agua dulce, en agua salada utilizo mucho la gente eh, para hacer el jigging, eh, la gente pesca submarina para que se mantenga en la posición del waypoint que hemos elegido, ¿no? Bueno, pues aquí tenemos todas las opciones para, en este caso, controlar lo que es el piloto automático del motor eléctrico. Ahora mismo no se ven las opciones, puesto que no está conectado, evidentemente, el piloto, el motor eléctrico. Si estuviera conectado, nos facilitaría evidentemente esas opciones de menú. En las opciones de fuera borda, pues también nos aparecen una serie de opciones, de acuerdo, que también tiene que ver mucho con la conexión, que también la veremos el miércoles. Es decir, yo puedo conectar mi unidad de LORAM y de Sirra a través de un cable de datos a lo que es el motor de mi embarcación y con ello suministrarme de todos los datos que tiene en este caso el motor. La temperatura, nivel de aceite, revoluciones, en fin, muchos datos que veremos el miércoles, que es interesante, ¿no? Y son dispositivos que se conectan, en este caso, a una RNA y nos aportan mucha información en, el, en ese tema. Otra de las opciones que también también tengo que tener ese dispositivo, pues en este caso es el control de audio, ¿vale? El Sony Hub 2. Para ello tengo que tener este accesorio conectado a mi unidad para que me facilite evidentemente el que pueda escuchar la música, reproducir un vídeo y la verdad es que está muy bien, con un pendrive lo conectamos al Sony Hub y reproducimos ahí toda la música que queramos, incluso a través del móvil por Bluetooth, si tengo música en el móvil la puedo reproducir directamente a través del Sony Hub en mi unidad. Eso lleva un módulo lleva dos altavoces, todos los preparos para la instalación, y la verdad es que es una pasada en ese aspecto. Pero bueno, ya digo que están disponibles en un momento determinado por si alguno lo quiere instalar, que sabe perfectamente, que sepa perfectamente que lo podéis poner tanto en la gama del ITTI como en este caso en la HDS. ¿vale? Bien, pues todas estas opciones de menú que aparecen aquí, cuando conectamos un dispositivo, evidentemente desde aquí nosotros controlamos qué dispositivo que el de sonda, el de structure, el sonar 3D, si no tengo sonar 3D, yo desactivo esta opción y lo que voy a conseguir, evidentemente, es que desaparezca el icono del 3D en el escritorio. En este caso, por ejemplo, voy a desactivar lo que es el light side, que lo tenía activado. Bueno, antes de desactivarlo, os lo voy a enseñar para que lo veáis. Aquí está el light side, eh, tanto la vista debajo como la vista delantera y los instrumentos, ¿vale?, Bien, si yo me voy aquí en este caso a la zona, a la opción de avanzado, pues en la opción de avanzado, yo, si no tengo esos dispositivos, evidentemente, o si no los quiero utilizar o no los quiero tener en pantalla, los puedo desactivar. Pulso sobre él, pulso sobre él directamente, y automáticamente me van a desaparecer. Esos sí, iconos directamente en el escritorio. Como veis, ya no aparecen ahí. Pero ya digo que cuando se activan directamente, se activan, porque en este caso nuestra unidad detecta ese dispositivo nuevo, ese controlador de alguna manera estos son pequeños iconos con pequeñas opciones de menú que lo que hacemos es controlar esos mismos dispositivos si me meto en instrumento y tengo conectado lo que es el cable de datos pues como podéis ver a mí me puede dar información que de hecho me lo da yo tengo conectado en este caso un cable de datos al motor y me facilita toda esta información con lo cual es una pasada me da las, el, el, el grado de inclinación en este caso si está más si está elevado si ha subido, está bajado, lo que es el Power powertrain, me da las revoluciones por minuto, me da la temperatura, como está en modo simulador estamos viendo una simulación, vale, me da también la carga del alternador de la batería, en este caso me puede dar también lo que es la temperatura, como aparece ahí, en fin, incluso también el nivel de combustible. Yo tengo para el tema de nivel de combustible también nos falta otros accesorios, pero son verdaderamente económicos en cuanto a lo que nos aporta, en cuanto a la información que nos dan. Eh, a mí me interesa muchas veces cuando voy a un escenario distinto que no conozco, bueno, pues saber evidentemente cuánto consume mi barco, en este caso en los desplazamientos que hago. Si tengo que desplazarme a una zona concreta de. de determinada, bueno, pues para saber cuánto me ha consumido en la ida, para saber, evidentemente, que tengo gasolina para volver en ese aspecto. Bueno, controlar de alguna manera la información esa. Eh, el tema de la carga, bueno, pues evidentemente, como tenemos conectado nuestro. nuestro nuestro motor, en este caso a la batería de, de arranque, pues evidentemente una de, le, le, le da una carga a la batería en ese aspecto. También podemos controlar eso, temperatura, eh, si se ha sobrecalentado el motor, revoluciones por minuto, eh, la hora, muchos más datos, evidentemente, que son todos configurables. De hecho, ya os digo, si no tuviese cable de motor, pues desactivaría ese icono. Para activar los iconos en la pantalla, pues muy sencillo. Yo me voy a centro avanzado, pero digo, para activarlo y que funcione pues evidentemente tengo que tener esos dispositivos. Lo acabo de activar, ¿vale? Me dicen que ha sido activada, ok, perfectamente. Con lo cual yo ya, si tuviera en este caso un traductor, como podéis ver, puedo entrar dentro del traductor y ya puedo controlar, porque al fin y al cabo son controladores que controlan el dispositivo, todas las opciones de menú para ese dispositivo concretamente, ¿vale? Bien, seguimos por aquí. Eh, en las opciones de eh, sistema, ya digo que son opciones de avanzado, ¿vale? Que ya estáis a ese nivel. Y en los cuales, bueno, pues como lo veis aquí, tengo toda la información para, en este caso, si tengo un piloto automático, en fin, muchas opciones más que tengo aquí para, para poder para poder Fijaros que aquí aparecen las opciones de Emin rude Suzuki, evidentemente que son controladores específicos para ese tipo de motor. Ya os digo que son dispositivos que cuestan muy poco, que nos permite conectar nuestra máquina con el motor, que nos va a dar mucha información. Y oye, si no quiero llevar tantos relojes, o no quiero comprar relojes en este aspecto, la máquina me facilita esos relojes, que en este caso, en un cuadro reducido que tengamos en la embarcación, no nos caben. Bueno, pues aquí tenemos automáticamente lo que son. En ese aspecto, lo que es el tema de, de lo que. De lo que son lo, los relojes, ¿no? Ahí tengo al, al tigre ladrando. Eh, eh, veo por aquí, por aquí, también a Yoce, Claudio, Julián, Garrido, ¿qué tal? Dani Bleda, buenas, ¿qué tal, Pablo Lomas? El león de la metro. Eh, bien, seguimos con ello. Más opciones que tenemos por aquí, bueno, tenemos la zona horaria, combustible, pero bueno, en, esta zona no, en este apartado no voy a entrar porque ya digo que, no, que normalmente se dejan tal como están, no tienen ninguna otra configuración. En fin, como vamos a ver todo esto, evidentemente, cuando veamos el tema de la RNMA, cómo conectar esos dispositivos, pero nos den información, vais a ver mucho más claro qué conseguimos con ello. Bien, lo siguiente... ¿Qué tenemos aquí vale una vez que hemos pasado el tema de sistemas que ya digo que es muy sencillo vale ya vimos también el tema de lo que es la opción de acerca de donde se encuentran toda la información de nuestros dispositivos, la última versión de nuestra máquina, el soporte para el tema de actualizaciones en fin todo lo necesario, evidentemente y sobre todo aquí se encuentra una de las cosas muy importantes que también me habéis preguntado es para aquellos usuarios que queráis. Entrar en lo que es la plataforma de CMA Genesis y subir vuestro registro de sonda y bajaros vuestra propia cartografía, ¿vale? Bueno, pues aquí para registrar vuestro equipo aparece lo que es el número de serie que lo tenéis ahí, que es el que pone ahí N2K. Ese sería el número de serie que tenéis que introducir a la hora de registrar vuestro equipo, ¿vale? Bien, seguimos por aquí. Otra de las opciones que encontramos en ese aspecto es la opción de Wi-Fi, que ya vimos en su momento cómo conectar lo que es nuestra unidad a internet para que se actualice automáticamente. Bueno, pues con esta opción, lo que os voy a explicar es cómo podemos monitorizar nuestra máquina desde un dispositivo, sea tablet o sea e móvil, ¿vale? Bien, el tema de la monitorización es muy simple. Os lo voy a poner aquí en una diapositiva, ¿vale? Mirad, en esta diapositiva... Tanto para Louran como para SIRRA existe, evidentemente, lo que es el dispositivo de conexión. Es una aplicación, una app, ¿vale? Que la podéis encontrar en la app de Google Store o en este caso de, de, de Apple, eh, en el App Store. Y se llama AppLink. En este caso, los suyos que ponéis, que, ponéis, que pongáis eh, App Link Lowland, vale y automáticamente os va a salir dicha aplicación vale porque os va a salir muchas vale pero en principio así se llama la aplicación se llama Link bien eh, esta aplicación lo que me va a permitir es poder duplicar solamente en aquellas unidades que tengan módulo WiFi interno hablamos de la gama Elite Ti Elite Ti2 y HDS vale entonces aquellas unidades que tengan el módulo WiFi interno nos va a permitir conectar nuestro dispositivo nuestra unidad a una tablet, a un móvil y desde la tablet y desde el móvil lo que vamos a hacer es monitorizar la pantalla. No es duplicar la pantalla, es decir, no es tener un sitio que también me lo habéis preguntado muchas veces, no es tener una pantalla de la sonda, tener el modo sonda y en el móvil tener el scan. No, lo que se hace es monitorizar y monitorizar es tomar el control del equipo. ¿En qué sentido puedo tomar el control del equipo? Bueno, pues todos estos vídeos que yo estoy mostrando lo estoy haciendo evidentemente con esta aplicación. Con ella yo monitorizo directamente en el móvil y desde el móvil yo perfectamente puedo tomar el control del equipo sin ningún problema. Esto lo podemos usar perfectamente para cuando estamos, a lo mejor tenemos la consola empotrada, digo la consola empotrada, tenemos el equipo empotrado en la consola y evidentemente tenemos que estar en la consola al mismo tiempo que estamos pescando delante, ¿no? En el caso de, de haciendo jigging en el mar y demás, ¿no? O en cualquier otro, otro sitio. Bueno, pues... Me puedo llevar una tablet ponerla adelante o el móvil, desde lo que es la tablet y el móvil puedo ver perfectamente la pantalla, es muy útil, evidentemente, cuando tenemos nuestra unidad que no podemos rotarla, ¿vale? O no tenemos una segunda unidad justo donde estamos pescando para poder visualizar si vemos peces o no vemos peces, ¿vale? Que siempre tenemos que tener ahí a una persona, "Oye, ¿qué se ve en la pantalla?" Bueno, pues de esta manera, tanto en Logran como en Sierra, duplicamos la pantalla, tomamos el control desde el otro dispositivo para automáticamente desde el poder operar directamente no como podéis ver os he puesto ahí en la diapositiva una segunda imagen en la que aparece ahí dos unidades la ns eh, concretamente la 7 y la go 5 vale es decir puedo yo tomar el control directamente desde lo que es no solamente la unidad de laura, sino si tuviera una Laura y una sigra, puedo aparecer, ahí pueden aparecer diferentes modelos concretamente Ahí aparece la NS EVO 2, pero la NSVO 2 tiene un módulo Wi-Fi aparte, que se compra aparte. Concretamente, la EVO 3 es la que ya tiene automáticamente insertado el Wi-Fi en, la, en la, lo que es en la unidad, ¿vale? Entonces, ¿cómo se hace el proceso de linkar, de conectar lo que es mi unidad de sonda a mi dispositivo móvil o tablet? Pues muy sencillo. Lo hacemos de una manera muy simple. Fijaros que aquí, en la parte que pone conecta tu teléfono tablet, ya nos aparece un atajo de teclado muy rápido. Voy a enseñar dos formas de hacerlo, ¿vale? La primera, muy sencillo. ¿Qué móvil no tiene lo que es un lector de código de barra en este caso? Eh, como aparece ahí, ¿no? Bueno, pues directamente, si sí, con hacer una fotografía al móvil directamente a lo que es el código, el código que aparece ahí, el código QR, pues directamente podemos, nos aparece la opción de linkar y lo que es la contraseña directamente. Que lo queremos hacer manual, pues si fijaros en la pantalla aparece el nombre de la unidad y lo que es la contraseña en ese aspecto, ¿vale? Mira, estáis mirando la contraseña de mi equipo, no pasa nada. Entonces, de esa manera, yo lo único que tengo que hacer es con mi teléfono móvil, aquí está, como podéis ver, ¿vale? Aquí está la aplicación automáticamente, yo lo único que tengo que hacer es, dentro de las opciones, voy a poner el teléfono móvil para que lo podáis ver, cambiamos la imagen, hacemos la transición. ¿Vale? Yo dentro de mi teléfono móvil, lo, lo único que tengo que hacer, evidentemente, es, como podéis ver, ahí aparece la aplicación Link, que hasta ahí, que es la que me permite conectar, ¿vale? Algunas veces, eh, como es una conexión al instante, eh, cuando salimos y nos volvemos a conectar, nos dice que hay un fallo, nada, es muy sencillo, salimos de la aplicación y nos volvemos a conectar, ¿vale? No hay ningún problema. Pero una de las cosas que tenemos que hacer y verificar... Evidentemente es que antes de conectar nuestra unidad tenemos que habilitar lo que es el wifi interno de la máquina que aparece aquí. Os lo voy a poner para que lo podáis ver. ¿Vale? Esto es un paso indispensable. Voy a conectar la aplicación Lead otra vez. Vamos a quitarlo, cerramos y lo volvemos a abrir. Habilitamos el wifi. Voy a poner para que lo podáis ver. Y tomamos el control de la máquina. Vamos allá. Bien, ya estamos conectados. Vale, mirad, ahora cambiaré de, 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 de nuevamente, vale, fijaros, tenéis aquí que yo puedo conectarlo, pero requisito indispensable antes de hacer la conexión a través de lo que es tu tablet o tu teléfono, es decir, esto concretamente, yo tengo que comunicar a ambos dispositivos, tanto la máquina como el móvil, y para ello... Desde el móvil yo tengo que detectar lo que es el wifi interno de la máquina para que haya una comunicación. Entonces, si yo esta opción que tengo aquí, que estoy marcando, la tengo en este caso desactivada, jamás podré linkar lo que es mi móvil con lo que es la unidad a través de la aplicación Link. Para ello tengo que habilitar el wifi interno de la máquina, que es tan sencillo como pulsar la opción de On. Me dice el wifi se está reiniciando, se abre la línea wifi, ya tengo acceso a él y esto sería tan sencillo como... Voy a coger el móvil, cómo conectar directamente nuestros dispositivos. Me voy a la opción de ajustes del móvil y en la opción de ajuste del móvil veréis que muy sencillo. Cuando hacemos, cuando llegamos a un sitio y decimos, oye, ¿tenéis, tiene wifi el hotel, el restaurante, y tal. Vale, voy a conectarme. Pues esto es igual. Nos vamos al wifi y vemos que una de las líneas que aparece, aparte de lo que es la línea de casa, aparece en este caso HS Live 12, vale, On y Este nombre lo podemos cambiar, vale, en ese aspecto. De hecho nosotros lo hemos cambiado. Entonces yo ya, como veis, está conectado a través del Wi-Fi. Ya solamente me falta, evidentemente, conectarlo a través de lo que es la aplicación Link. Para ello, me voy a la opción de Link. Directamente la abro, ¿vale? Voy a cerrarla porque siempre que se cierre y se abre, te dice como que no hay conexión. No hay ningún problema. Lo hacemos automáticamente y el proceso es rápido y sencillo. Ya está habilitado, de hecho, ahí cuando aparece en azul significa que. Está todo bien, perfecto. Ya está todo ok. Y ya hemos conectado la máquina, evidentemente, para que tengáis ya luego en la aplicación que lo vais a ver en la pantalla. Yo perfectamente desde lo que es el móvil de mi unidad, ¿eh? puedo directamente manejar, en este caso, lo que es eh, la pantalla. Como podéis ver, puedo irme a la opción. Luego tiene una flechita en la parte superior que tenéis ahí y tengo aquí lo que es, como si tuviera, en este caso, la botonería. Que veis aparece a la izquierda lo que es marcar un white point, lo que son las opciones de menú, el zoom. Voy a cambiar esto eh, el modo sonda para mientras tanto que me voy en móvil. ¿vale? Fijaros, yo desde aquí, si le doy a la opción de más, pues mirad la pantalla como automáticamente aumenta el más del zoom. Este es el control que tomamos cuando conectamos nuestra unidad a lo que es, en este caso, nuestra tablet o nuestro móvil, a través de la aplicación Link, en aquellas unidades que tengan módulo Wi-Fi interno. ¿Que quiero quitarlo? Pues lo desactivo. Lo voy quitando al menos y al menos. También tengo aquí las opciones de menú con la cual puedo controlar. ¿eh? Lo que no tenemos que tener son los de muy gordos, evidentemente, porque bueno, también depende de la pantalla que tenemos de, de móvil, aunque hoy en día las pantallas son súper grandes, ¿no? Pero como podéis ver, yo puedo desde aquí deslizar la pantalla, como lo acabo de hacer, y ocultar el menú, ¿no? Es decir, tengo control automático y si pincho aquí me voy a lo que es el escritorio. Con lo cual es fantástico lo que es. Es poder monitorizar y tomar el control de nuestra unidad, evidentemente, con lo que es la aplicación Link. Una pasada en este aspecto. Y luego, si quiero ocultar las opciones de menú, tan sencillo como pulsar aquí, directamente. Y como veis, se aparta. Directamente se oculta lo que es esa opción. Me voy al escritorio, en este caso. Me puedo salir también de lo que es la aplicación. Puedo volver a entrar. Lo que pasa es que, vamos a cruzar los dedos porque, igual, mira, ha entrado de primera. Perfecto. Algunas veces no se conecta. En fin. La verdad es que es muy útil esta aplicación para tener el control de nuestra máquina en todo momento, ¿vale? Es muy útil. Vale, una vez que una vez que ya tenemos activado lo que es en este caso el wifi de la máquina, le ponemos el wifi interno y lo que hacemos en este caso es conectar, bueno, pues la aplicación, en este caso, cuando nos conectamos a un wifi del móvil, lo primero que nos pide evidentemente es la contraseña. Voy a cerrar esto, voy a salirme de la aplicación en ese tema. Cuando yo me conecto al wifi de una máquina, como podéis ver ahí, lo estoy haciendo en el móvil, aparece aquí HDSLA y tal. Cuando pulsamos sobre el wifi de hotel, de restaurante, del sitio que sea, pues como habitualmente suele hacer, nos pide la contraseña. Vale. Si lo hago a través del código QR, todos estos pasos me los ahorro, porque directamente en el momento que yo. Coja el código RED, ya acepta directamente la unidad, acepta la contraseña y se conecta automáticamente, ¿vale? Si lo hacemos de forma manual, pues evidentemente lo tendremos que hacer como tradicionalmente lo hacemos cuando acudimos a un sitio, en este caso, y tiene un wifi, eh, que tenemos que meter lo que es seleccionar la, el wifi y luego posteriormente lo que es la contraseña, ¿vale? Bien, voy a conectarme, como podéis ver, voy a hacerlo más despacito. Ahí aparece lo que es la unidad HDS12, ya me he metido en la aplicación link, no voy a detonar rápido. Y normalmente cuando aparece en ese colorcito que dice que ya hay comunicación. Cuando pulso sobre él, me aparece directamente en azul. Si no aparecería desactivado en este caso, y pone remote control. Pulsamos sobre él directamente. Y a esperar unos segundos, aquí hay una conexión. Si vemos que fallida, esperamos un poco, lo hacemos en varios intentos o cerramos la aplicación. Esto es una de las cosas súper útil, evidentemente, para conectar nuestra máquina, ya digo, toda aquella que tiene wifi interno, a lo que es nuestro dispositivo móvil y tomar el control. ¿Vale? Duplicar la pantalla. No en un sitio una y en el móvil la otra. No, eso no se puede hacer. Eso se puede hacer cuando conectamos dos unidades. Yo conecto dos HDS Live y puedo, en este caso, a través de la red FNEV, puedo eh, compartir lo que son las pantallas, información, datos. Es decir, puedo hacer muchas más cosas, ¿vale? Pero ahora mismo, para una sola unidad, puedo tomar el control directamente desde mi dispositivo. Y es tan sencillo como lo que acabamos de hacer automáticamente, ¿vale? Luego, evidentemente, también me habéis preguntado, yo estoy en el barco, ¿vale? Y quiero actualizar mi unidad, porque la tengo la unidad, la tengo, en este caso, empotrada, no me la puedo llevar a casa para actualizarla con el, con, el, con el wifi de casa. Bueno, no hay ningún problema, se hace a la inversa igualmente. Lo único que tengo que hacer es conectar, en la opción de arriba, conectar mi máquina de internet, ¿vale? Como aparece ahí, busco la red wifi. Imaginaos que esto es igual que el móvil. Busco la red wifi, pulso sobre ella, por ejemplo, ya pulsar sobre esta que no tengo las claves, en ese aspecto, y lo que me permite es, bueno, pues como lo hacemos en el móvil, cuando vamos a un sitio, ¿qué wifi es? Nombre tal, esta es la contraseña, pues igual, yo cojo la máquina, introduzco la contraseña, bueno, para empezar, selecciono la red wifi de todas las que me aparece aquí cuando se escanea y las detecta, y una vez que ya decido coger una, pues simplemente es colocar aquí la contraseña que me hayan facilitado en ese aspecto o la de mi móvil, porque el móvil tiene una contraseña cuando pone la opción, lo voy a hacer, no tengo aquí Android, pero tengo aquí en este caso Apple, ¿vale? Eh, ¿Cómo lo hacemos desde el móvil? Muy sencillo, el móvil tiene una opción en la que pone aquí arriba puntos de acceso, que es esta aquí que está desactivada ahora mismo, ¿vale? Porque tengo quitado lo que es, el, lo tengo puesto en modo avión, ¿vale? Para evitar las llamadas entrantes. Entonces cuando... Eso me imagino lo habéis hecho alguna vez, habéis compartido los datos de internet con otra persona, con los niños, con la tablet con, o incluso con el ordenador, ¿vale? No tenemos una red wifi, pues utilizo el móvil como un router y comparto los datos del móvil para que me pueda conectar a través del ordenador, muy sencillo. Entonces, ya una vez que hacemos esto, evidentemente, lo único que nos queda directamente es coger la aplicación, lo vamos a hacer ahí, voy a conectar de nuevo para que podáis ver la pantalla. vamos a hacerlo aquí otra vez, a ver si me coge, ya digo que muchas veces mmm, cuando lo hacemos tan rápido da un error, bueno, cerramos la aplicación que es lo que yo suelo hacer, cierro la aplicación, voy a ver si la red que está cogiendo la HS12, vale, perfecto, sin problema, me voy a la aplicación link, muchas veces cuando lo hacemos rápido y tal, casi que muchas veces no le damos ni tiempo a la máquina a conectarse o volverse a conectar, vamos a hacerlo aquí a ver si ahora lo coge, perfecto, lo ha cogido, ahí tenemos el tick y Directamente ya tenemos la conexión. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues muy sencillo. Aquí introducimos la contraseña que tengamos de nuestro móvil para compartir los datos y poderle compartir lo que es el wifi de lo que es, o los datos de internet de lo que es mi móvil. En este caso, la máquina. Aquí pondría la contraseña, la que sea. Vale, le doy al enter y luego, ojo, tenéis las opciones como dije, conectar automáticamente. Es decir, cada vez que detecte que el wifi, que el wifi del, del móvil está abierto, que se conecta automáticamente. Y desde aquí. Yo puedo hacer, evidentemente, siempre y cuando tenga una buena conexión, en este caso un buen 3, un buen 4G o el 3G va ahí un poquito limitado, o un 5G ya sería la repera. Pues, evidentemente, puedo actualizar mi unidad directamente, aunque la tenga aportada en el barco. Utilizo el móvil, en este caso, como router para dicha conexión. Una vez que yo ya digo, bueno, porque está automáticamente, simplemente es conectar, no se va a conectar, evidentemente, porque no le he metido la contraseña correcta, que también lo vamos a poder ver, que si ponemos una, una, una contraseña que no es la suya, pues la máquina me va a avisar con un cuadro de diálogo de que no ha sido imposible conectarse a esa red wifi. Con lo cual, cerciorados también, está es la del vecino, cerciorados también de que tenéis la contraseña, de que también tenéis la contraseña del móvil para poder ofrecer incluso el wifi del puerto, ¿vamos? para poder conectar lo que es vuestro dispositivo de sonda para... Bajad las actualizaciones directamente donde tengáis el barco, ¿vale? Es otra de las opciones que tenemos aquí para eso, ¿vale? Bueno, y ya por último, para terminar, ya hemos visto la conexión, hemos visto una de las cosas que os voy a enseñar. Mirad, atajos de teclado directamente o atajos más cortos para llegar al mismo sitio, ¿vale? Voy a quitar el modo simulador, voy a dejar esto. Fijaros, aquí tengo lo que es. El tema del wifi. ¿Veis el botoncito que aparece aquí? Pues tengo el mismo acceso a lo que hemos dicho anteriormente, ¿no? Conectarme a Internet, conectarme al teléfono, opciones de Bluetooth, pero esto solamente está reservado para la línea H, la HDS Live, en la cual puedo ver los mensajes y las llamadas en, en, mi, en mi pantalla, pero en este caso es con HDS Live, ¿vale? Eh, Más cosas que tengo aquí, en este caso los atajos de teclado. Bueno, tengo aquí la opción de registro, que también la podemos hacer, y tengo la opción de lo que vimos el otro día, que era el tema de... El tema del resto de sonda, pero hay una cosa que me gustaría enseñaros también: que dentro de lo que son las opciones del interfaz gráfico que la estamos viendo y estamos haciendo un repaso, es por ejemplo, ya sabéis todo perfectamente que yo os puedo seleccionar cualquiera de las opciones de ventana que tengo aquí en la parte de la derecha, vale, o simplemente como hemos hecho anteriormente con el atajo rápido. Pero bueno, imaginaos que tengo esta configuración de ventana. Eh, voy a poner mejor una de tres. A ver si tengo por aquí esta de tres. Vale, tengo esta configuración de ventana, ¿vale? Y fijaros que están todas distribuidas eh, equitativamente, ¿vale? Bien, yo puedo, con la opción del botón de apagado, ¿vale? Puedo, con la opción de ajustar división, aquí lo tenemos, ¿vale? Que eso también lo tenemos en la gama Hut Reveal y en la gama TI podemos ajustar la división del panel de las ventanas, que es tan sencillo, por ejemplo, las táctiles. Es tan sencillo con pinchar y arrastrar sobre el cursor de dirección, pongo unas ventanas más pequeñas, unas más grandes, puedo tirar hacia donde yo quiera, y con la gama Hull Reveal y la gama HUG, puedo ir directamente a través del botón del cursor de dirección, ¿vale? Bueno, pues imaginaos que yo, por ejemplo, quiero. Es que estas ventanas sean, por ejemplo, la del down un poquito más pequeñita, la del side scan un poquito más grandecita. Y así. Y una vez que ya lo tengo, fijaros que aparece una opción que es la opción de guardar. Le doy a la opción de guardar y directamente tengo lo que son el panel de distribución. Puedo distribuir las ventanas como quiera, como quiera. Lo puedo hacer sin ningún problema. Lo que no podré hacerlo será cuando esté en el escritorio. Si veréis la opción de ajustar división está desactivada. Es decir, esta opción solamente funciona cuando tengo en este caso en pantalla, pues por ejemplo, seleccionado lo que es modo sonda, modo carta, modo scan la que quiera. Desde aquí yo me voy a la opción del botón de apagado. Veis cómo está ya automáticamente activado lo que es el ajustar división. Pulso sobre él y ya directamente puedo poner una ventana más pequeña o una ventana mucho más grande. Como quiera. En ese aspecto, aquí cuando hay dos, solamente puedo desplazar hacia derecha o hacia izquierda. Le doy a guardar y, como veis perfectamente, el modo sonda lo tengo mucho más grande que en este caso el modo downscan. Si la distribución fuera al contrario, pues muy sencillo. Vamos a coger aquí. Vamos a modificar esta ventana y le vamos a decir que la distribución sea en este caso en horizontal más que en vertical. Le damos a guardar. ¿Vale? Bien, yo tengo en este caso esta distribución de ventanas. Si pulso el botón de apagado, ajustar división, yo lo único que puedo hacer es o subir o bajar. Side scan en este caso más grande y modo carta más pequeño. Le doy la opción de guardar y se acabó lo que se le da. Y en ese aspecto, si ya tengo. No sé si tengo por aquí cuatro ventanas. Bueno, esto es una de Aquí tengo unas cuatro ventanas. Pues si hago la misma operación, me voy a ajustar división. Pues evidentemente aquí sí que puedo jugar en poner unas más grandes, otras más pequeñas. La verdad es que es. Está muy bien. Es una, es una verdad pasada el poder trabajar con, con los equipos de esta manera y que te permitan ese nivel de configuración, ¿no? Sobre todo ese interfaz de usuario, que es lo que hemos hablado al principio. ¿no? Como podéis ver, tengo las ventanas totalmente distribuidas. Y luego una de las cosas que trae como novedad, en este caso la gama HDS Lite es que eh, yo puedo eh, poner, voy a coger una cosa que os va a gustar también, eh, vamos a ir al modo simulador, voy a poner un archivo que tenga en este caso el down scan con el side scan, con lo que es el barrido lateral, a ver cuál cogemos, eh, esta misma, guardar, vale. Esto, esto es muy interesante, Mira, existe una configuración en las HDS Live, en ese aspecto, que me permite lo que es, eh, voy a quitarle lo que son las opciones de líneas de escala, me permite poner modo sonda en el centro, da un scan debajo, barrido lateral, uno a la derecha y otro a la izquierda. ¿Qué pasa aquí? Aquí lo que pierdo es la masa de agua, que no la pierdo, la tengo en pantalla, la tengo en pantalla reflejada en el modo sonda y en el modo down scan la verdad es que esta configuración de, de la HDS Live concretamente eh, está muy bien pensada porque normalmente con el barrido lateral nunca vemos lo que es la masa de agua la, lo que es en este caso la línea vertical no entonces yo la línea vertical la masa de agua en vertical lo voy a tener siempre con el modo sonda y con el modo down scan y lo que hago es distribuir el side scan a la parte de la derecha lo que es la vista derecha y en este caso lo que es el side scan, vista izquierda, pues a la parte izquierda. E incluso puedo ponerle diferentes paneles, en este caso diferentes ventanas, diferente color, a cada una de esas ventanas. O sea, realmente es una puñetera pasada, ¿vale? En ese aspecto. Bien, bueno, pues soy todo oído. Esto es lo que tocaba concretamente con el tema de, del, del modo avanzado, ¿vale? Así que ahora lo que hace es pasar directamente, lo he parado, pasar directamente a lo que son las preguntas, ¿vale? Así que nada, estoy abierto, que ya vamos tocando lo que es la hora crítica, las 9, para que hagáis todas las preguntas pertinentes que queráis hacerme con relación al tema, ¿vale? Y recordaros, eh, el miércoles vamos a ver cómo conectar diferentes dispositivos a lo que es nuestra unidad, ¿vale? En ese tema. Así que, vamos a coger y nada. A disparar por aquí, Gonzalo Frías. ¿Qué tal? Santi Pescazú buenas. Jorge Serve, buenas a todos. Hola, ¿qué tal? Bien, vamos a ver si me acaba de conectar. Eh, José Luis Rodríguez Muñoz, en el barco, si no hay conexión a internet, podemos utilizar la app Link monitorizando una tablet, por ejemplo. No hay conexión a internet. No es que para verás, eh, José Luis Rodríguez, para conectar tu tablet. Con la unidad, o en este caso tu, tu, tu unidad con el móvil, aquí lo único que tienes que hacer es habilitar el wifi de la máquina para que se pueda conectar el móvil a la unidad. Es decir, es como si la, eh, la sonda hiciera de, de, de servidor de, de datos, ¿vale? Entonces yo me conecto a él y no tengo que tener internet. Esto no hace falta. O sea, aquí no hay que, aquí no hay que tener datos, aquí lo único que, que tenéis es el wifi habilitado de la máquina. Y que el móvil reconozca el wifi de la máquina para poderse conectar. Internet aquí no es. El tema era solamente para actualizar nuestro equipo, ¿vale? Espérate, voy a quitar esto para que no se quede ahí en pantalla. Vamos a quitar esto y vamos a conectar lo que es la unidad. Ese tema. Eh, activamos el wifi. Vale, fijaros que me conecto al wifi de la máquina. Vale, aquí no tengo que tener internet, está haciendo prácticamente como de router de casa, ¿vale? Entonces, una vez que me conecto, aquí me conecto a la máquina, ¿vale? Estoy entrando a lo que es el wifi de la máquina y yo tomo directamente el control, en este caso, desde lo que es mi móvil hacia la máquina. Aquí, internet no tiene nada que ver. José Plaza, hola Miguel, ¿cómo se pone el side scan uno a cada lado? Vale, perfecto, buena pregunta, José. Vamos ahí, ir. Mirad, muy sencillo. Nos vamos a la opción de construir las pantallas. En este caso voy a coger esta, la voy a borrar, ¿vale? Voy a crear una nueva. Pues muy sencillo, José. Le damos a la opción de crear una nueva pantalla y lo que tenemos que hacer es arrastrar. Por ejemplo, modo sonda, para adelante. Modo down scan, para adelante. Modo side scan, para adelante. Me faltaría otro side scan para adelante. Ya tengo en este caso el modo side scan. Dos veces repetido, sonda y un scan. Repito el modo side scan uno para la parte derecha y otro para la parte izquierda para que incluso cada ventana sea independiente y pueda en este caso cambiar lo que es la paleta. Una vez que lo tengo, me voy a la parte superior y dentro de las opciones de configuración, fíjate que aparece aquí ya esta distribución, que es side scan a cada grado y automático Pero cuando yo pulso sobre eso, fíjate. La distribución que me coge la máquina la que por defecto. Ahora soy yo quien tiene que coger. Simplemente iré a coger, arrastrar el side scan y decir tú aquí a la izquierda. Y el modo sonda hacia arriba. Esto es una pasada. Entonces ya tengo, en este caso, side scan izquierda y derecha. Con lo cual le doy a guardar y vamos a ver el resultado. ¿vale? Eh, vamos a poner lo que es el simulador para que lo podáis ver. Cuando me dice sin fuente es porque no hay ninguna fuente en este caso, Estoy perdiendo la información del traductor. Aquí lo que voy a habilitar es el simulador, como siempre hemos hecho. Y una vez que lo tengo ahí aparece directamente. ¿Vale? Ya tengo el side scan ventana de la derecha y side scan ventana de la izquierda con modo sonda arriba y damos scan debajo, ¿vale? Bien, seguimos por aquí. ¿El Bluetooth para qué sirve? El Bluetooth en las HDS Live sirve para conectar nuestro dispositivo con lo que es el móvil para el tema de recibir los mensajes de texto, incluso llamadas, en la pantalla de eso lo estamos pescando y tenemos el móvil, por ejemplo, eh, eh, en silencio. Eh, bueno, pues para que nos haga aquí, nos va a salir una opción de menú directamente en la cual eh, nos dice: oye, te están llamando o te han mandado un mensaje de tal número y tal, ¿no? Es un aviso, prácticamente. Así a modo. también sirve, evidentemente, el Bluetooth. Para que si tengo el Sony Hub, el módulo de sonido, que yo desde el móvil pueda automáticamente poner música directamente hacia el Sony Hub. Es decir, si yo en el móvil tengo una lista de canciones, yo pincho y automáticamente eh, se reproducen directamente en lo que es la máquina y se escucha a través del Sony Hub. Para eso sirve también. ¿Vale? De hecho, tengo por ahí un vídeo en el que se veía monitorizando a través del Bluetooth. Eh, Anderson, la opción de Datum para que es esa opción la dejamos un poquito más, más adelante, ¿vale? Porque eh, ya digo, no la hemos visto, no me voy a meter en ello, ¿vale? Dejemos un poquito más adelante, ¿vale? Anderson, eh, José Pérez Rodríguez, Hola Miguel, tengo instalado un piloto automático, un NAC 1. Cuando monitorizo con móvil la pantalla, puedo manejarlo todo desde el móvil, excepto el piloto automático. Me gustaría sentarme en prueba, pero no puedo modificar rumbos. ¿Se puede solucionar esto? Gracias. Eh, lo consultaré, eh, ¿vale? El, el tema ese concretamente, a ver cómo lo podemos, lo podemos utilizar, ¿vale? Yo te, ya te comento. ¿Vale? Lo pregunto. Eh, David Asuán, Miguel, el viernes te pregunté esto, ¿qué significa y cómo se elimina una campanita amarilla parpadeando en la parte inferior de la izquierda de mi máquina? Muchas gracias. Bueno, también te contesté, te dije que eso simplemente te estaba negando un error de posición, ¿vale? Eso normalmente es una alarma. Las alarmas Normalmente las tenemos en la opción de ajustes, tenemos aquí las opciones de alarma, ¿vale? Y aquí en alarmas, yo es donde configuras las alarmas. Por ejemplo, a ti lo que te está dando es un error de posición, que es esta, que es la que empieza a pitar, pi, 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 pi y aparece la campanita. Yo ahora mismo he activado el, el, lo que es la opción de posición. Dentro de un ratito la máquina empezará a pitar, me está diciendo que hay un error de posición. Me he quedado sin posición GPS, pero es normal que estando utilizando la máquina en nuestra casa, ¿vale? No tengamos cobertura. Si sales con la máquina, la ventana, ese simbolito desaparece porque enseguida recepciona posición GPS, ¿vale? Pero sí te lo comenté, David. Eh, José Francisco Soriano. ¿Podría decirme cómo hago para poder eh, para poner en pantalla de una nueva revir la temperatura y la profundidad de agua? Vale, eso lo vimos en el otro vídeo anterior, que se llamaba en este caso lo de editar datos superpuestos. Míralo, que en el vídeo, no sé si fue de la semana pasada. Creo que están puestos por ahí. Están. Está el león. Están, está el vídeo, ¿vale? mirado por ahí, José Francisco Soriano. Está, está en un vídeo, ¿vale? Todo muy bien explicado, que es editar datos superpuestos. Luis Jesús Gaba, ¿el eco ampliado en la Jucavis se puede modificar el tamaño, hacerlo más ancho, más estrecho? No, no se puede modificar. Yo, Fita, la aplicación Link también te permite hacer un backup en el móvil. Eh, sí, he visto que las últimas actualizaciones de eso permitían hacer una copia de seguridad, ¿vale? pero tengo que indagar un poquito más sobre eso, a ver qué tal funciona. Vale, José Plaza, buenísimo. Vale, David Acosta Vázquez. Miguel, ayer anduve trasteando un poco con las 12 live. Me salió un mensaje que decía, eh, mensaje de barco eh, de, de sin bise, yo lo que hice fue ir a sistema alarma y desactivarlo. ¿Está bien hecho? Sí, sí, correcto. Eso normalmente viene como consecuencia de que cuando... Tenemos en la opción del simulador, si no recuerdo mal, ¿vale? Eh, 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 estaba por aquí la opción de archivo, ¿vale? Creo que es que tienes activada una de estas opciones, ¿vale? En ese aspecto y por eso te salta. Pero bueno, hiciste bien en quitar las alarmas. Eso solamente es en el modo simulador, ¿de acuerdo? Mira, mira que, mira que una de estas opciones que tengas aquí en el simulador, que ahora mismo no recuerdo, ¿vale? No recuerdo el Ice, el Meteo, no lo sé. En este caso, esté puesta o esté activada, lo que sea. ¿Vale? Creo que van por ahí. Eh, seguimos. Eh, José Ramón Camaño. Buenas tardes, Miguel. En fin, este fin de semana he vuelto a ver el tutorial de cómo marcar un waypoint y me surge una duda. Si marcas un waypoint en el downscan, ¿estará siempre en el tag o puede estar fuera como ocurre en el válido lateral? Lo digo porque el cono es un Óvalo óvulo. <laughs> bueno, vamos a ver. Sabemos el cono que tiene, evidentemente, el, el traductor, tanto del modo sonda como del modo eh, downscan. Y la opción de marcar un waypoint, una diferencia es marcar un waypoint, que ya lo expliqué en su momento, es marcarlo en la línea de agua, ¿vale? Y otra cosa, evidentemente, es marcarlo en este caso en una zona del terreno en la que no existe. Habrá una variación muy pequeña. Tienes que ampliar el zoom para ver esa varianza entre el track. Y el sitio en el que se ha marcado el waypoint, ¿vale? Roberto, eh, seguimos por aquí. Roberto Cedenilla, en la HDS7 se puede poner las cuatro pantallas como el side scan derecha e izquierda. Eh, ¿Es una HDS7 Live? ¿O es una... No sé qué modelo, Gen 3, Gen 2, en fin, ya me cuenta. Si es una HDS7 Live, eh, la puedes poner, ¿vale? Y claro. Todo teniendo en cuenta, evidentemente, que tengamos la fuente de datos, que en este caso es el traductor y nos permita poner esa imagen, ¿vale? Eh, David Rodríguez Fabregas, ¿facilitarás el miércoles el tema del cable para datos para los motores fuera de borda? Sí. Vamos a ver, vamos a ver cómo conectar una. Cómo, o sea, qué dispositivos me puedo yo surtir para completar lo que es el equipamiento en mi barco. Y tener, pues, por ejemplo, una antena, una antena Point wine eh, un sensor de combustible un sensor de motor eh, toda esa información que me permite obtener datos con lo cual mucho mejor para mí pero sí lo vamos a ver el miércoles vale David Rodríguez bendito buenas qué tal David a hola familia llego tarde no lo siguiente <laughs> llego, miro con calma vale no te pones de falta no te preocupes David. sí me lo comentaste pero dejaste para hoy lo que como poder eliminar la campaña ¿Cómo puedo eliminar la campanita? Bueno, está soplando por aquí. <laughs> ¿Cómo puedo eliminar la campanita? El corrector de, de Facebook muchas veces nos juega unas malas pasadas. Sí, sí, pues mira, ahí, lo, ahí es como se eliminan en este caso las alarmas, ¿vale? Eh, Rubén González por aquí, Roberto tal, vale. Pues bueno, si no tenéis ninguna otra pregunta, hoy os voy a despedir pronto, ¿eh? en este caso, porque ya va llegando la hora crítica, que son las 9 y media. Y yo os digo, eh, el próximo día... Eh, Súper interesante, os voy a enseñar todos los dispositivos o la mayoría de los dispositivos que podemos conectar. En este caso, a nuestro equipo, ¿vale? Y de qué información nos podemos sustituir Me dices que eres una Gen3. Eh, una Gen3. A ver, es una Gen 3. Una Gen 3. A ver, me has preguntado que era una HS7. A ver, por aquí te veo. Eh, Gen3, ¿dónde está tu pregunta? Ya no te encuentro. A ver, por aquí, por aquí. Vale, sí, Roberto. HS eh, Gen 3. Eh, creo que no, ¿eh? creo que no se puede. Eh, lo único que tienes que hacer es probarlo. Porque, claro, como ya es una unidad, en este caso, que no le hago el seguimiento con respecto a las actualizaciones, ¿vale? No sé si la última permitía, evidentemente, el poner por esta combinación, ¿vale? Pero vamos, no, es tan sencillo como veas lo que te he dicho. Compruebes en la página de Loran lo que es, en este caso, tu equipo, qué actualización tiene actualmente. En este caso, Gonzalo, no, perdón, eh, qué actualización tiene tu equipo y cuál es la que figura en la página de Lora, ¿vale? Y si no fuera así, te descargas la última y lo comprueba. Ya te digo, que ya hace tiempo que le perdí la pista en este caso a lo que es la actualización. No lo sé, es cuestión, pero es tan sencillo como probar, ¿vale? En ese aspecto. Eh, vale, ¿qué más cosas por aquí? Eh, ¿Qué más cosas por aquí? Roberto, Jorge Sánchez Gracias por los vídeos, son necesarios Gracias a ti, Jorge La HDS Carbon ¿Se puede poner cuatro pantallas con el side-scan derecha e izquierda? Cuatro pantallas, sí, como las estoy mostrando ahora mismo La Carbon Ah, en la Carbon Ostras, pues me pasa lo mismo que con Roberto eh, Ya mi unidad de Carbon las vendí ya hace mucho tiempo, hace ya cuestión de un año y pico entonces le he perdido la, la pista. Compruébalo. Si alguien tiene por aquí del grupo alguna Carbon, que compruebe si se puede poner esta, esta distribución de ventanas, ¿vale? Yo ahora mismo lo desconozco. Tendría que ver tan sencillo como conectarse y mirarlo, ¿vale? Yo digo, tanto a la gente como a la Carbon les perdí la pista en ese aspecto. Eh, con respecto a las últimas actualizaciones, ¿qué es lo que te ofrecen? Eh, por aquí, eh, eh, Jorge Sánchez al miércoles. Alejandro, muy interesante. Gracias a ti, Alejandro. Hasta el miércoles. Eh, José Manuel Fon, el miércoles promete, perfecto. Veo que ya nos vamos a ir yendo todos. Miguel, al usar dos canales en la HSLI en multipantallas, puedes seleccionar un canal que quieres, pero usar los dos a la vez, el downscan scan cuando se selecciona y el canal 1 o el 2. Vamos, de hecho, cuando tú tienes puesto un traductor, un 3D un side scan, y te puesto un traductor de sonda, la máquina está utilizando los dos traductores. Eso sí, con vistas... Independiente, una para el Down Scan y otra para el modo Sonda, ¿vale? Con lo cual, en principio sí. Ahora, como me han preguntado, ¿en ¿una sonda con doble canal puedo usar los dos traductores de sonda al mismo tiempo? Eh, no, hay que cambiar lo que en este caso son las frecuencias, ¿vale? Si Dirigir una fuente u otra, pero aquí en el caso de tener un traductor de sonda con un traductor de, de Structure Scan con Down Scan, se funcionan los dos al mismo tiempo, uno reservado para el canal 1 y otro reservado, evidentemente, para el canal 2. Tony Fernández, hasta el miércoles, señores. Eh, Julián Garrido, ¿qué tal? Gracias, Miguel. A ti, Julián. alcaide, hasta el miércoles nos vemos. Hasta el miércoles, señores. Nos vemos pronto todos. Perfecto. Pues, señores, si no hay más preguntas, el miércoles promete y promete bastante. La verdad es que es una pasada todos los dispositivos que nos ofrece Laura y Sinra para conectar la noche aquí y pues, sacarle el máximo partido, ¿vale? David, son Miguel. En CMAP no puedo añadir nada más que una sonda. ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo? No he entendido la pregunta, David. No puedo añadir nada más que una sonda. No lo sé. Mira eh, eh, una captura de pantalla o, o hazme la pregunta un poquito más específica, ¿vale? Benito, venga, hasta el miércoles, señores. Bueno, desde aquí todo un fuerte abrazo y el miércoles nos vemos en el mismo sitio y a la misma hora, como las sevillanas. ¿Vale? Así que un fuerte abrazo y nos vemos. David, mándame eso por privado y lo vemos, ¿vale? Venga, gracias a todos y un fuerte abrazo, señores. Hasta luego.